Bon dia, gràcies per venir i per passar-ho bé. Avui és un dia històric i ho recordarem al llarg de molts anys. Hay quienes estuvimos en los partidos muchos años intentando cambiar los partidos para que estos se democratizaran y pudiéramos conseguir la democracia plena en nuestro país. Ni las fronteras, decía, ni el reino de taifas que pretende imponer el nacionalismo excluyente solucionarán ninguno de esos desafíos ante los que se encuentra la humanidad. Estoy cansada de perder todo el día la guerra civil. Estoy cansada de que la crisis se haya inventado para joder a Cataluña. Estoy cansada de no asumir responsabilidades. Creo en Movimiento Ciudadano, porque los ciudadanos son los que tienen que dar un paso adelante, como en la antigua polis. La Constitución dice que todos somos electores y elegibles, y eso muchas veces se nos olvida. Y los ciudadanos hoy tienen que participar activamente en los diagnósticos de los problemas que les afectan. Estoy aquí porque se acabó el despotismo, ya sea el despotismo ilustrado de abogados del Estado o el despotismo sin ilustrar de gentes que hacen de su falta de mérito un timbre de orgullo. Para convencer a los dirigentes de UPyD, es decir, carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, que abandonen eso que tanto han criticado en los nacionalistas. Yo soy catalán, hijo, nieto y bisnieto de catalanes. No estoy contaminado por más sangre española que la catalana que corre por mis venas. Con lo cual, yo también voy a acabar plagiando unos versos de Benedetti y diciendo aquello de si os quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Muchas gracias. Porque yo escuchar a Partido Socialista, Partido Popular, etcétera, hablando de ciudadanos, ciudadanía, es una de las palabras que más usan últimamente, que más han pervertido. Pero es que los ciudadanos somos todos y los políticos en España se han olvidado que antes que políticos son ciudadanos. Estoy aquí porque sé que Albert no dejará de luchar nunca para demostrar a todo el mundo que existe otra forma de hacer política. Con estas palabras de Jorge Guillén, voy a explicar las razones que me llevan a explicar por qué me sumo a Movimiento Ciudadano. Podría dar muchas, pero hay un concepto que sobresale por encima del resto, y es deseo. Si vamos a leer ese compromiso de Movimiento Ciudadano. Aquella frase de Víctor Hugo: no hay nada más poderoso en el mundo que una idea a la que le llegó su tiempo. Y es el tiempo de los ciudadanos, es el tiempo de Movimiento Ciudadanos, es vuestro tiempo. ¡Muévete!